Señor, abre mis labios.
auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mía nuestra unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los tres jóvenes unánimes cantaban. Bendito sea el Señor, aleluya. Crea corazón del Señor, bendecirá al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Padre del Señor, bendecirá al Señor. Señor, aleluya.
licores a Dios en la boca y espada de los filos en las manos. Para tomar venganza de los muertos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los pobres con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo de Dios se alegre por su rey. Aleluya. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Santos profetas.
Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle: tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de la ley. Concédenos cumplir tus mandamientos y llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por esa tierra nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Cantad al Señor, cantad al Señor,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, la paz sea con ustedes. Con humildad y sencillez, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios y a nuestros hermanos por el mal que hemos hecho, por el bien que dejamos de hacer. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa. Es su casa porque es la casita de nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Venerable Cabildo de esta Basílica de Guadalupe, queridos hermanos sacerdotes, de todo corazón, señor Nuncio, le agradecemos su presencia, porque sabemos que es la presencia del Santo Padre que nos une, nos preside en la caridad, y ha mostrado esa caridad para con nosotros, sobre todo para aquellos que están sufriendo. En el centro del mensaje de las lecturas que hemos escuchado, encontramos que
nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. El pensamiento de Dios se refleja en el actuar del patrón que a todos nos desconcierta y quizá hasta nos escandaliza. ¿Cómo Dios da lo mismo al que trabaja en su viña desde los primeros años que al que llega en sus últimos días? La respuesta es muy clara: porque yo soy bueno. Qué bueno que seamos muy sensibles a un reparto equitativo de derechos y deberes, de cargas y beneficios a nivel social, económico. Las exigencias de la justicia son la base de un cristianismo mejor, pero sin quitar un ápice a la virtud de la justicia, debemos descubrir que hay otro plano superior, el amor misericordioso. Porque pobres de nosotros, si Dios nos tratara en términos de estricta justicia. Felices de nosotros porque Dios nos trata en términos de amor misericordioso. En estas circunstancias, imploremos a nuestra querida Madre Santa María de Guadalupe para que su amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro, nos alcance el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Nuestros ojos están puestos en el Señor, esperando su misericordia. Nuestra mirada se dirige también a ti, Morenita del Tepeyac, que en esta hora de desgracia nos vuelves a decir con toda ternura: nada turbe tu corazón, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, que por ventura no estás en mi regazo. Y como niños asustados corremos a tus brazos, nos acogemos bajo tu amparo, Santa Madre de Dios, pidiendo que nos libres de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta ciudad tuya, Madre nuestra, ha vuelto a ser sacudida por violentos terremotos. Los daños se han extendido en tu bendita tierra mexicana, afectando a Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, el Estado y la Ciudad de México. La que tú elegiste para poner esta tu casita, santuario donde muestras tu ternura, tu consuelo y tu bondad. Nos duelen en el alma las vidas perdidas, las familias desgarradas por el dolor, los niños inocentes que han muerto bajo los escombros y el llanto de sus padres que no pueden entender la tragedia. Nos duele ver nuestra ciudad herida, tantas esperanzas perdidas, el miedo a otra tragedia que pueda ser aún peor. Por eso venimos a ti, consuelo de los afligidos, para que al verte, Morenita del alma, nos demos cuenta de que no estamos desamparados. Tú nos miras compasiva y piadosa. Tú sufres nuestras penas como sufriste al pie de la cruz, porque hijo tuyo es Jesús crucificado, e hijos tuyos somos nosotros que hoy gemimos y lloramos en este valle de lágrimas. Al verte, Madre, volvemos a creer. Al mirarnos tú, Señora, recuperamos la esperanza. Al saberte nuestra Madre, descubrimos que todos los que sufren son nuestros hermanos. Y por eso, este pueblo noble se ha volcado en cientos de miles a las calles a socorrer a sus hermanos. Y la sangre nos dice que esto es lo que significa ser mexicanos. Un pueblo que sabe dar y sabe darse. Un pueblo que siendo pobre tiene una riqueza inmensa, su corazón repleto de amor y solidaridad.
Qué lección tan conmovedora ha sido ver a tantos jóvenes días y noches ayudando a los afectados, repartiendo víveres, removiendo escombros, recorriendo ansiosos las calles, buscando a quien ayudar. Esos muchachos, señora, son dignos hijos tuyos. Son como tú, que presurosa cruzaste las montañas de Judea para ayudar a tu prima Isabel. Ellos han cruzado kilómetros y kilómetros, han pasado cansancio y largas esperas sin desesperar, solo por ayudar, solo por tener la alegría de ver a alguien que vuelve a nacer de entre los escombros. Y por eso entonan esa canción que nos identifica: canta y no llores, porque cantando se alegran los corazones. Disculpa, niña mía, que te presumamos un poco. Nos sentimos orgullosos de nuestros soldados, marinos, policías, que arriesgan su vida y trabajan porque se sienten y son parte del pueblo que sufre. Tú conoces mejor que nosotros a tantas personas que con generosidad y en el silencio han compartido sus bienes y lo seguirán compartiendo para que México esté en pie y tenga un futuro más digno. Señora del cielo, cuántas casas derruidas, cuántos pueblos arrasados, cuántos templos derrumbados, pero la fe está firme, la fe se tambalea así, pero no se desmorona, y la fe es la que hoy nos trae a los del pueblo mexicano a postrarse a tus pies, este pueblo que hoy viene llorando a pedir tu consuelo y a buscar tu abrazo. Necesitamos que nos abraces, morenita, necesitamos que nos apapaches, madrecita, que nos acerques al calor de tu corazón y que nos vuelvas a decir al oído: nada te inquiete, nada te turbe, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, que por ventura no estás en mi regazo, ¿qué más has de necesitar? Si tú estás con nosotros, no tenemos miedo al futuro. Si te muestras como madre, nos sentiremos hermanos. Si tú nos animas, nos pondremos de pie para reconstruir nuestros pueblos y ciudades, para reedificar nuestras casas y templos. Crecerá en nosotros el orgullo de ser mexicanos, un pueblo que sabe luchar, una nación que no se rinde, un pueblo que sabe darse con generosidad y alegría, un pueblo que llora, pero que sobre todo canta y hasta mariachis lleva a la tragedia. Como un niño que tiene miedo y se asegura al resguardo de su madre, así hoy venimos a buscar tu amparo. Venimos a pedir tu misericordia, venimos a pedirte a ti, intercesora de todas las gracias, que pidas a tu Hijo por tu pueblo, que des consuelo a los que sufren, que infundas fe a quien se siente perdido, que des aliento a los desesperados, que a los difuntos les abran las puertas del paraíso y que a todos nosotros nos des un corazón como el tuyo, lleno de bondad y de generosidad y misericordia. Vuelve a traernos consuelo, vuelve a darnos palabras que llenen de esperanza nuestro corazón, vuelve a nosotros tu mirada amorosa y eso nos basta. Ven, señora, y danos alegría. Hoy te traemos rosas rojas de entre los escombros, es la vida de tus hijos que han muerto. Tómalas en tus benditas manos, abrázalas en tu corazón y deposítalas en el seno de Dios. Te traemos lágrimas y fatigas, pero también te traemos rosas blancas, que es el amor, la generosidad, la bondad de tus hijos que se ha volcado en los que sufren y lloran. Tómala, señora, y compénsanos con tu intercesión, tu ternura y tu amparo. Seguiremos trabajando, señora, seguiremos dándonos de corazón hoy que las manos de los necesitados se alzan a nosotros como las nuestras se levantan ante ti. Te prometemos que no las dejaremos vacías, que mostraremos que somos hijos tuyos.
Te prometemos de verdad que no las dejaremos vacías, que mostraremos que somos tus hijos, porque sabemos servir, porque sabemos ayudar, porque sabemos amar como tú nos enseñaste. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como ofrenda al Señor, además de los dones de pan y vino, se presentará lo que el pueblo de Dios comparte para ayudar a nuestros hermanos damnificados. Junto con las peticiones que hacemos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, permanezcamos unidos en oración. Muchas gracias, que Dios te pague. Que el Señor te ayude siempre. Muchas gracias. Hay que presentarlas.
blanco. Hermanos, hermanas, hagan oración para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de la vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con mi hermano Norberto, obispo de esta Iglesia de México, conmigo indigno servo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De modo especial, acuérdate de todos aquellos hermanos que han muerto a causa de los fenómenos de la naturaleza, de los hermanos difuntos que Televisa nos pide, pidamos por ellos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Juan Diego, los peregrinos de Dulces, el Descuento y Transporte, San Marcos, y cuantos han vivido en tu presencia a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Confiando plenamente en Dios nuestro Padre, le decimos de todo corazón: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente un abrazo de paz. Señor Nuncio, la paz sea con usted siempre. Enrique, la paz sea contigo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. A quienes alimenta, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, la Basílica de Guadalupe ha establecido un centro de acopio que está abierto de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana y que se ubica en la Plaza Mariana, la cual se encuentra enfrente de la Basílica, al otro lado del Atrio de América, atrás del reloj. Les pedimos cooperar principalmente con alimentos enlatados, productos de higiene personal, artículos para bebé, artículos para limpieza, colchonetas y cobijas, agua purificada, medicamentos no caducos y material de curación. Asimismo, les ponemos a su disposición los números de cuenta de BBVA Bancomer, la cuenta bancaria 01-22-22-2205, para que puedan hacer colaboraciones monetarias para ayuda de los damnificados, y este número junto con el número de cuenta interbancaria se encuentran publicados también en todos los aviseros de la Basílica y en la página oficial de la misma. Asimismo, la Fundación Plaza Mariana ha dotado un espacio en las criptas de la misma plaza para que los familiares de las víctimas de los recientes terremotos, que así lo deseen, puedan depositar en este lugar las urnas con los restos mortales. Pues con estos avisos, queridos amigos, está concluyendo la misa dominical desde la Basílica de Guadalupe. A las oficinas de la Plaza Mariana, en horarios de atención, o llamar al número 55-77-0202 para conocer el procedimiento. La Arquidiócesis de México y la Basílica de Guadalupe se solidarizan con nuestros hermanos que pasan necesidad. Dios y Santa María bendigan su generosidad. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Bendecimos a todos ustedes, a todos los que nos han seguido a través de los medios de comunicación en esta oración, en esta Santa Misa. Bendecimos a todas las personas que desde otros países, con su cariño, con su saludo, con su ayuda económica, están muy presentes entre nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.